programa muy especial, entrevista con una colega de Pompeya, Rosy Bonilla, que trabaja aquí para la empresa CDN, así como también está haciendo un gran trabajo en el Caribe. También entrevista con Carlos Paulino. Las impresiones de lo que pasó esta tarde en el partido donde Venezuela derrotó a Cuba, y estaremos hablando con el sector de Cuba, Giovanni de Olancón. En fin, un partido, un programa bien interesante, como se lo habíamos prometido con esta cobertura desde la Serie del Caribe. Recuerden que este programa especial y todo lo que tiene que ver con la cobertura de la Serie del Caribe le llega a todos ustedes a nombre de la farmacia popular, la más popular de toda la zona norte, de Lugar y Compañía, de Lugar Espacial Gabriel, Luna Castillo y asociado a Nueva Financiera que está frente a frente de la Teramón de la calle Loret, también María Cargo Express, Ferretería Fred, Almo Inmobiliaria, La Unión Chipre en el barco de Oporto Platero, PH Autopintura, así como también CSP Cambio, la mejor casa de cambio de esta ciudad de Puerto Plata, y Supermercado José Luis, Supermercado José Luis ahora con su nueva tienda en Abeler, esquina 27 de febrero. Para nosotros ha sido un placer, es un placer llevar este producto de calidad, como lo sabemos hacer el diario de hoy. No hagan la pausa, cuando regresemos estaremos hablando con Rosy Bonilla. Esperamos que este programa del día de hoy lo disfruten. Por más de 30 años, la compraventa Antonio ha sido la confianza de Puerto Plata. Hoy por hoy, seguimos brindando el mejor servicio en préstamos de corto plazo y nos adaptamos a ti, convirtiéndonos en un centro financiero completo. Préstamos prendarios, préstamos sobre vehículos, préstamos sobre propiedades, certificados de oro, renta de cajas de seguridad. Nos esforzamos cada día por ofrecer el más alto nivel de profesionalismo, honestidad y la responsabilidad social que nos ha caracterizado por estos 30 años. Compraventa Antonio. Haciendo su trabajo en los medios
muchas personas que están solo Establecimientos del país abastecidos con medicamentos falsificados. Venta de medicamentos falsificados deja millones de pesos de beneficio. Pacientes denuncian que por consumir medicamentos falsificados ponen en riesgo sus vidas. Mueren por consumo de medicamentos falsificados. ¡Basta ya! No pongas más en peligro tu salud y la de tu familia. Farmacia Popular te garantiza que solo vende medicamentos originales. Farmacia Popular en la Pelar 27, 809-586-1515, abierta de 7:30 de la mañana a 10 de la noche. En la Profesor Juan Bosch, frente al Parque Luperón, 809-586-2583, hasta las 11:30 de la noche. Y en la 27 de febrero, esquina Juan Lafi, 809-586-2524, abierta hasta las 12 de la noche. Farmacia Popular, la más popular. Una valoración de juego, bueno, decirte que en el béisbol cuando tú no bateas, no juega bien a la defensa y el pitcher abridor no te camina, es muy difícil poder hacer algo por la victoria, ¿no? Y creo que nada, Monero vino después, hizo su trabajo, pero ya era tarde, el equipo no batió, hizo la fuerza al final del juego y no vino el batazo clave para empatar. Y bueno, esa fue la valoración para mí del juego de hoy. Fue buen juego. No bateamos, no vimos allí en el momento que hacía falta. Vimos buenas conexiones, pero no salió. Así que le faltó un poco de suerte también. Ellos le dieron muchas veces mal a la bola y fueron hit. Cosa de béisbol, no estaba para nosotros, pero aunque tampoco estuvimos bien a la ofensiva. Bueno, en la reunión de mañana, Vladimir García. Y bueno, en cuanto a la defensa, lo que hicimos hoy fue hacer cambios para buscar un poco de ofensiva. Y ya ves, hay veces que eso te cuesta, hay veces que quieres buscar la ofensiva y te cuesta la defensa. Vamos a analizar, puede ser que haga algún cambio. Como tú has visto los partidos, no hemos bateado, no hemos fildeado y en el momento tampoco hemos pichado. Quiere decir que en los tres renglones de juego no hemos estado bien. Ese es el mejor. Pero bueno, vamos a tratar de todos los cambios que nosotros vamos a hacer. En la alineación son para perder el equipo y para obtener la victoria, lo que siempre más. Bueno, la valoración mía es que es lo más difícil que pasa del equipo de trabajo es con la ofensiva, ¿no? Porque este picheo no es un picheo, como nosotros decimos, de primera línea, pero es un picheo que domina, ¿no? El arte de pichar y los bateadores pasan un poquito más de trabajo. Y bueno, sí es verdad que nos preparamos para los juegos buenos. Pero bueno, siempre no se gana. Mira, nos preparamos para el juego hoy y no fue así, no será la valoración de Vivek. Sí, como
como decía Machado, creo que la parte más difícil de la parte de la gorra. El tuba se pichea de otra manera, se utiliza en otros lanzamientos, que cuando llegamos aquí esos picheos no se ven, entonces nos cuesta un poco más de trabajo de hacer los ajustes, por eso a medida que pasa el campeonato el equipo va subiendo su rendimiento. Muchas personas prefieren comprar en el supermercado José Luis por estas razones. Por eso y mucho más, somos los preferidos de Puerto Plata. Supermercado José Luis, donde van los que saben. Para línea.
arriba, abajo, arriba, abajo. Ay sí, ay sí, ay sí. Esos ojazos son hechiceros. Cuando me miran me desespero. Estoy vuelto loco porque eso es mío. Con esa jeva estoy encendido. Y me la voy a llevar para el Cibao, para el sur, para el este. Me la llevo por de papá, por de mamá. ¡Ay, güey! ¡Es que está bomba! En 1888, don Andrés Brugal inició un legado del cual hemos disfrutado cada momento y cada paso para lograr uno de los mejores rones del mundo. Cinco generaciones de maestros roneros de la familia Brugal han cuidado y perfeccionado el secreto de nuestro ron para llegar a sé parte de la historia. Brugal, la perfección del ron. Y a ese fanático, una persona que siempre me sigue apoyando.
de la calle Paulino, el sector de los Gigantes del Cibao, que también está de los Leones del Escogido en esta Serie del Caribe 2016. Esta exclusiva a Diario Deportivo en la cobertura total de esta Serie del Caribe. Agradecido inmenso de todo lo que siguen en el programa, porque diariamente los reportes que me dan es que el trabajo se está llevando. Siga usted con el contenido de Diario Deportivo. Canela y Asociados, corredores de seguros, seguros para autos, para empresas, para mi casa, para mi salud. Canela y Asociados, 809-586-7000. 7000. Cobertura especial de la Serie del Caribe Santo Domingo 2016. Ahora nos encontramos con Pedro López, el señor gestor titular de los Leones del Escogido en esta serie. Pedro, lo primero es tu impresión sobre todo el triunfo del Escogido en la serie final frente a los Tigres del Licey, más luego esta Serie del Caribe. No, de verdad, como te digo, sin Dios nada de esto iba a ser posible, gracias a Dios, tú sabes. Fue algo que fue una oportunidad y la aproveché, gracias a Dios, y que logramos la corona y estamos aquí gracias a Dios representando el país. Un cambio bien drástico en el caso tuyo, como tú acabas de decirlo, comenzaste la temporada sin ningún rol específico en el equipo y termina siendo el sobre todo titular del equipo. ¿Qué se siente? No, de verdad, tú sabes que yo conocía mi rol en el equipo, que era jugar defensa mayormente, tú sabes. Y como te digo, siempre me mantenía ready, positivo, esperando mi chance y llegó, gracias a Dios, lo aproveché. ¿Pensaste en algún momento que iba a terminar teniendo la temporada que tú terminaste teniendo con el equipo del Escogido? De verdad que cada pelotero tiene su sueño y uno siempre mantiene positivo, pero de verdad, como te digo, la sinceridad, yo no esperaba nada de esto, pero como te digo, gracias a Dios me dieron el chance, lo aproveché y todo visto el fruto, gracias a Dios. Viene ya lo que es la verano, ya están prácticamente finalizando la etapa de la Serie del Caribe. ¿Cuáles son los planes tuyos? ¿Cuál compromiso tienes ahora en verano? No, ahora mismo nada todavía hasta ahora, pero con Dios adelante va a venir cosas buenas. ¿Qué mensaje tú le puedes enviar a la fanaticada, sobre todo a la fanaticada del Cibao, específicamente a la de tu ciudad de Moca, que te han estado apoyando, inclusive muchos mocanos hemos visto aquí viendo la Serie del Caribe? Sí, sí, no, que gracias por su apoyo, de verdad que Dios lo bendiga y le deseo también lo bueno que ellos me desean a mí. Y que nos sigan apoyando y que vamos siguiendo 100% representando nuestro país. Muchas gracias, Pedro. Gracias, hermano. Será Pedro López, sobre todo de los Leones del Escogido. Estas son de las cosas que día a día lo deportivo vamos a lograr.